jugadas llamativas. Se cayó Viñoz, se carga con la mayor parte de minutos en esa posesión para Bahía. Pierde la pelota Franco Giorgetti. Consta de afuera, Giorgetti. Sigue para adentro, Giorgetti, que bien la escondió. ¿Cuánto sigue la Basley ya? 7 y es el goleador del juego. Giorgetti, lindo doble. Leiva para Giorgetti. Llegó todo por delante Giorgetti. Espera poder jugar con Mazzarri, no pudo ser. Sí, con Giorgetti va para adentro. Le cometieron falta cuando iba hacia el C. Lucha abajo entre Giorgetti y Baxley. La pelota afuera para Fernández, circula para Mazzarelli. Giorgetti en duelo con Baxley. Gira Giorgetti, no vale, no vale. Dice Ruggiero solo. A la 10. Giorgetti recibe falta. Para Giorgetti, para 10, gira Alejandro, encuentra el hueco, con el tablero, buen doble. La llegada de frente, Boccia toca arriba, acaricia la pelota en el rebote, en ataque y... decisiones en ataque del equipo de Leandro Ramela. Baxley, él contra todos, hay falta. La apertura hacia la posición en el eje de cancha de Boca terminó resultando positiva para Peñarol. Maciel, bueno, defensa de Giorgetti. Rápido para Sequeira, está ganando por uno Quilmes. Rompe Sequeira, se frena, no encuentra el hueco. Qué bien lo dejó Ramela. Este es el momento de Baxley, ¿no? A los saltitos estaba. Maciel, para adentro, la bandeja pasada. Para adentro, Maciel, hay falta. Gutiérrez, pero no lleva al aro, por eso saca el balón para Gastón Huelan. Recibe Mariano Viró, todavía no apareció en la ofensiva. Huelan, buen pase para Levi. Pica la pelota, se la pasa a Mariano Viró, que salió para el triple, pero no lanzó. Pica el balón, largo triple de Viró contra Dieje, no, buen rebote de Frankins. Recibe, lo marca Pochia, recibe en línea de tres puntos. Racio, se la da para Viró. Miró, mira el aro, apunta, va de 3 contra la marca Giorgetti, que no. Rebote. 9 de diferencia. Jamal Levy, Hutchins busca respuesta con sus extranjeros. Maizali y después 4 torres. Giorgetti, Alejandro Díez, Gabriel Fernández y Leo Gutiérrez. Mucha altura para Levy. Ahora Mariano Viró. Va para el aro. Lanza el largo doble, no le pega nada. Rebote. La rompió, eso sí, sí, contra Ferro. Bueno, Leo metió los dos, don David, Bien. Falta en ataque. Volkovichi, Maxi Maciel, abierto para Sequeira. Maciel, ¡vale!
recontra. Con defensa de Boccia, Galici abajo, falta Galici, gran pase de pique afuera para Maciel, extra para Paxley, el lanzamiento para tres un poco torcido. Sequeira, Maxley, Romero, tremendo el tapón. En Groove, imperdible, el sábado 13 de junio, Tego Calderón. Aquellos que no están rindiendo bien, Paxley con el lanzamiento, quedan 8 grados de posesión, el lanzamiento de Vildosa largo, lucha por el rebote, Giorgetti mira de reojo, el reloj, sigue Giorgetti, hay falta.